La oposición cubana se prepara para realizar algo novedoso y trascendental, una reunión nacional en la que se proponían participar más de un centenar de organizaciones opositoras en la isla y unirse bajo la sombrilla de Concilio Cubano. Gran parte de los grupos, grupos mayores, más conocidos, otros menores, a veces algunos provinciales, bueno, decidieron reunirse y formar un tipo de organismo para después poder celebrar una especie de congreso en público y plantear, bueno, al pueblo de Cuba, al gobierno y al mundo, los propósitos nuestros, ¿no?, de coadyuvar, de hacer lo posible para sacar a Cuba de la situación actual, de la crisis actual política, económica, social, moral en que se encuentra. El concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso que ya existían, que habían en el país en ese momento. Toda la oposición cubana por primera vez protagonizó una idea cívica moderada, pacífica y necesaria para lograr la democracia de forma gradual y en paz. Su frustración parcial el 24 de febrero de 1996 es responsabilidad del gobierno cubano. Es responsabilidad de todos los opositores y del pueblo cubano lograr por sí mismo un espacio de libertad y democracia donde ejercer los derechos a reunión, manifestación y opinión en aras de mejorar una patria común a todos. Nosotros, como opositores y cubanos, no olvidamos nuestra responsabilidad con un concilio cubano para bien de nuestra historia. ¡Autorízalo, cojones, que la tenemos! Autorizado, destruye ese hecho. ¡Ya te copiamos! ¡Leímos, cojones! ¡Leímos! ¡Leímos! El 24 de febrero de 1996, el régimen castrista ejecuta dos grandes crímenes. Desarticula en tierra a Concilio Cubano y derriba en el aire a dos avionetas indefensas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema. Y por supuesto, la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano y esto lo habíamos hecho públicamente en desafío a las propias autoridades americanas. Y esto, bueno, pues tenía una solución fácil, que era matarnos y crear la percepción de que nosotros habíamos estado haciendo algo horrible ese día.